Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, este 20 de marzo de 2015. Pues nos da mucho gusto recibirlos otra vez aquí en nuestros foros de DGSTV, pues a todos nuestros invitados que todos los viernes nos acompañan en el programa de Hablemos, y por supuesto nos da mucho gusto que ustedes nos reciban allá en sus planteles, como cada viernes y todos los días en todas las programaciones, la producción que realiza DGS Media. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos con respecto a Escuela para Padres. Y es que la palabra del perdón, es muy sencillo decirlo, pero realmente, ¿qué tan complicado es realizarlo, llevarlo a la práctica? Hoy lo vamos a platicar con las mamás de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Así es como ustedes acaban de ver. Bueno, tenemos a nuestras mamás que nos acompañan. Muchas mamás el día de hoy. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en este programa. Y tengo el gusto de saludar a la señora Evelia. Buenos días. Buenos días. Silvia. Buenos días. A Araceli. Buenos días. A Elizabeth. Buenos días. A la profesora Alejandra. Buenos días. A Laura. Hola, buenos días. A Griselda. Buenos días. A Violeta. Buenos días. Y a Eli. Buenos días. Y bueno, por ahí, ahí tenemos un juego de palabras que vamos. Quieren que las hable por su diminutivo, que les diga de cariño. Okay. Y vamos a tratarlas así porque este es el sentido del programa de Hablemos, de que vamos a tratarnos como la familia que realmente somos, todas las escuelas secundarias técnicas. Y como parte de la familia, pues la integración, la comunicación es muy importante para que nuestros hijos tengan pues un buen desenvolvimiento tanto en la vida personal como en lo académico. Y por eso hemos invitado a las mamás y a los profesores que imparten estos talleres de escuela para padres, pues para platicar, para ver la problemática que existe con o que pudiera existir con nuestros hijos y poder entenderlos. Así es. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el perdón. ¿Alguien de ustedes, para iniciar esta plática, me puede decir qué es el perdón? Adelante. ¿Quién de ustedes me puede decir, en sus propias palabras, qué es el perdón? Bueno, pues... Un micrófono, por favor. Realmente el tema fue muy polémico, ¿sí? Coincidimos en algunas cosas, pero también hay contradicciones, porque decíamos que el perdón es algo que nos puede liberar como persona. El perdonar a alguien, qué tan importante es, y también creó polémica el perdón al ser sincero, si realmente perdonamos de manera honesta, ¿sí? Entonces, hay varios conceptos que tenemos y sí me gustaría que los comentáramos. ¿Quién desea comentarlos? A ver, adelante, Araceli. Ara. Sí, exactamente. Bueno, creo que el perdón, como dijo Ale, fue un tema muy polémico para nosotros. Por principio de cuentas, perdón, tenemos que identificar qué es el perdón y qué es lo que... Permítame un segundo. Ahora sí. Por principio de cuentas, tendremos que identificar qué es lo que tenemos que perdonar y qué es lo que nos está doliendo, para poder cómo y saber cómo liberar, para poder sacar esos sentimientos que tenemos pues ahí escondidos, acochambrados, que nos están dañando, para poder liberarnos. Se podría decir que hay no diferentes tipos, sino diferentes grados de culpa para que nosotros podamos perdonar a la persona que nos ofendió, que nos afectó, ¿no? De tal forma que con nuestros hijos podemos aplicar eso. Sí, sí lo podemos aplicar. ¿Se han dado los casos? Sí. A ver, coméntanos. Bueno, porque a veces los niños son tan, pues traviesos, ¿no? Cometen travesuras y de repente uno los castiga y todo. Y ellos siempre dicen, mamá, es que perdóname. Sí los tiene uno que perdonar, ¿no? Claro. Porque también fuimos niños.
Y creo que se vale, ¿no? Hasta cierto punto que se equivoquen, pero se arrepienten realmente, porque uno ve su mirada, su sentir de ellos. Claro, sí, es más, más sincero, ¿no? Exactamente. Porque realmente lo que ellos expresan o sienten la culpa de haber afectado a una tercera persona, en dado caso al hermano o al mismo, a los mismos papás, porque yo lo platicaba en una sesión, hemos entrado en una etapa donde también nosotros nos sometemos a nuestros hijos muchas veces, ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y a veces nosotros cumplimos esos deseos, ¿no? Entonces, hay que enseñarlos a pedir el perdón y a dar las disculpas también. Sí, porque pienso que en algunos casos nos cuesta mucho trabajo, inclusive a nosotros como adultos, uh-huh. pedir perdón. Exactamente. Y es que la sociedad que ahorita nos estamos actualmente desenvolviendo, bueno, es un poco complicado la situación de que no podemos pues tener la sensibilidad con las personas para cierto tipo de cosas. Nosotros queremos estar por encima de los demás y estamos de cierta moda perjudicándolos, haciéndoles daño. Pero ¿qué debe de suceder para que una persona pueda perdonar? ¿Y qué debe de suceder cuando uno no perdona? ¿Cuáles son esos niveles de los que hablaban ustedes? El perdonar, ¿qué debe de suceder para que una persona perdone? Yo pienso que es entender a la persona a la que te está dañando, es entender, tal vez no al 100%, pero sí el entender el por qué lo hizo, uh-huh. el por qué te está dañando. Otra de las cosas, el pedir disculpas es aceptar que uno la ha regado, ha hecho mal, uh-huh. pero principalmente, al menos lo que yo he visto es perdonar, pero sin olvidar la enseñanza que te deja. Uh-huh. No nada más es pedir perdóname, sino qué enseñanza te deja, uh-huh. qué aprendiste, y estás pidiendo perdón, pero qué aprendiste para pedir perdón. Uh-huh. Pienso que es una de las cosas más importantes. Ok, les quiero preguntar esta situación. Muchas veces, y a lo largo del tiempo que ustedes son mamás, se han encontrado con esta situación donde llega su hijo o hija y le dicen, mamá, es que Juanita o Juanito me pegó. ¿Y qué es lo que hacemos regularmente? Pues también regresa a hacerlo. ¿Por qué no explicarle a nuestro hijo o nuestra hija sobre que, oye, ¿por qué no platicas con él? Haces primero un acercamiento para ver por qué. ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te agredió? A lo mejor fue un accidente, a lo mejor fue intencional. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas personas que responden de esa forma y les enseñan a los hijos para que sean igual? Nosotros decíamos que el perdón cuesta trabajo tanto darlo como pedirlo porque ya no estamos acostumbrados. Estamos perdiendo ese valor y esa sensibilidad de aceptar muchos errores, de pues a veces sí ceder, últimamente nos encontramos con los problemas de que no te dejes, de que ¿por qué te peleaste? Pues porque ni modo que dijera que soy un cobarde, que soy chiva, ¿no? En el mejor de las expresiones. Entonces, yo creo que como padres hemos estado perdiendo esa sensibilidad y se la transmitimos a nuestros hijos. Uh-huh. O sea, no nos damos cuenta que a pesar de que queremos demostrarles que ellos son fuertes, no les demostramos esa fortaleza interna, uh-huh. ¿sí? El que nosotros perdonamos porque lleguemos a mediar las cosas no quiere decir que perdemos, no nos damos cuenta realmente lo que ganamos, uh-huh. ¿sí? Entonces, yo creo que aquí nos falta el volver a retomar muchos valores para poder aceptar y realmente disfrutar de liberarme de ese perdón que yo pueda dar o que pueda recibir. Uh-huh. Y bueno, yo les pregunto también, Silvia, ¿cómo platicas con tus hijos acerca de este tema? ¿De pues, qué forma lo has abordado? Pues, yo por ejemplo,
lo manejo con mi hija, uh-huh, porque su papá casi no pasa tiempo con ella. Uh-huh. Entonces, pues, se presentan situaciones en las que ella se enoja mucho. Uh-huh. Y yo le digo, o sea, pues perdónalo, porque pues es su trabajo. Uh-huh. Él trabaja fuera. Y ella, pues, llora y a veces le tiene mucho coraje por el tiempo que no pasa con ella. Uh-huh. Y me la paso diciéndole, pues, perdónalo, hija. Uh-huh. Porque o trabaja. Es que realmente las actividades que realizamos, padres como madres, muchas veces nos hacen deslindarnos, no del 100%, pero sí un alto, cierto tipo de tiempo de horas, ciertas horas de nuestros hijos, donde no aprovechamos con ellos el tiempo que deberíamos. Muchas veces nada más llegamos y dormimos. Entonces, pero son las diversas actividades que tenemos. Y también nos platicaban una de nuestras invitadas en uno de los programas. Bueno, es que hay que darles calidad de tiempo a nuestros hijos para que ellos también aprendan y vean que, pues, que hay necesidades que se deben de cubrir. Uh-huh. Pero ustedes, volviendo a esta situación del perdón, ¿Cómo lo abordan? ¿Alguien me puede explicar algún caso que ustedes conozcan donde realmente sea necesario intervenir para que el hijo pueda perdonar a otra persona? Adel. Bueno, yo en mi caso, mis hijos nada más están conmigo. Ellos están muy enojados con su papá porque, uh-huh, pues los dejó, ¿no? Realmente, uh-huh, él se fue hace 10 años. Uh-huh. Y a mi hijo le cuesta mucho trabajo perdonar a su papá. Entonces, en este momento estoy trabajando con él porque tiene que perdonarlo. ¿Cómo resolver esa situación donde es se está rompiendo a lo mejor un lazo muy fuerte? Porque pues es familiar, es muy difícil. Muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad o la forma de abordar este tipo de temas con nuestros hijos. Debemos de recurrir a especialistas, que eso es lo recomendado. Sí. Tenemos que utilizar diferentes tipos de terapias para que nos apoyen ellos a resolver este tipo de problemas. Entonces, ustedes recomiendan que cuando son esos extremos ya, busquen un especialista, busquen a una persona, sí, profesional. Sí, sí. Sí. Maestra. Yo creo que sí es importante el apoyo profesional, pero es más importante el que nosotros trabajemos con nosotros mismos, el reconocer cuando realmente queremos, que necesitamos del perdón de alguien, que necesitamos perdonar a alguien. Esto, como te decía, causó mucha polémica desde hace ya varias semanas. Aquí las mamás se preocuparon por prepararse, por conocer acerca del perdón, y sinceramente había algunas que decían, yo mejor no voy porque creo que no es mi tema, ¿sí? Entonces, aquí trabajábamos unas con otras y decíamos de la importancia que es el sentirme bien conmigo mismo, uh-huh, el encontrar esa paz interior, y solamente la persona que ha perdonado la puede disfrutar. Así es. Sí, solamente la persona que ha perdonado de corazón es la persona que puede disfrutar de estar cargando ese peso tan tremendo sobre sus hombros. Y es que es muy cierto lo que comentas, profesora. Es tan rico y se siente tan bien el liberarse, ¿no? A lo mejor de esa carga, porque probablemente si es la pareja te lo vas a encontrar tarde o temprano. Ajá, si es que ya no vives con él, o situaciones que se dieron en casa, y pues vas a tener que convivir de cierta forma. Si es la familia, por lo mismo, vas a tener que convivir tarde o temprano con ellos. Entonces, más que nada es mantener bien, sentirse bien con uno mismo, y es otorgando esa palabra a la vez tan sencilla y a la vez tan difícil. Pero este tipo de problemas, maestra, que manejan en Escuela para Padres, ¿cómo ustedes lo desarrollan de forma grupal? De manera grupal, tenemos que hacer una sensibilización interna. Tratamos de concentrarnos, de relajarnos un poquito, y el tener una regresión, el analizar si yo en algún momento
he tenido la necesidad de perdonar a alguien. Uh-huh. ¿Sí? Cada lo hacemos en la sesión, pedimos que cierren los ojos con música que les relaje. Uh-huh. Y bueno, se les va guiando para que cada uno trate de pensar en qué situación le daría prioridad en ese momento a pedir perdón o a perdonar. Uh-huh. Damos unos minutos a que se concentren, que se relajen, y después les pedimos que abran los ojos y que escriban qué fue esa, pues eso que imaginaron. Uh-huh. Eso que imaginaron lo escriben de manera personal. Yo siempre les he dicho, si quieren llorar, ese es el espacio para que lloren. Aquí en Escuela para Padres no se les va a criticar porque piensen de que por qué va a llorar y que esa persona porque llora mucho tiene muchos problemas. Pero pues yo creo que el llanto es una forma de sacar eso que traemos. Uh-huh. Ya que cada uno escribió, si tiene la, pues, si tiene el valor o las ganas de compartirlo en grupo, lo hace. Pero el hecho de que no lo comparta no quiere decir que no lo trabaje. Sí, el hecho de que ya simplemente lo haya reconocido, tiene que darse cuenta si esa situación vale la pena seguirla teniendo o es algo que como en la hoja, la podemos romper y la podemos tirar a la basura. Gracias. O si de ahí me puedo agarrar y buscar unas alternativas de qué manera está afectando a mi vida. Entonces, esa es una manera así como que a grosso modo de trabajarla. Buscamos algunas reflexiones. Buscamos algunas proyecciones que nos puedan hacer entender que todos somos seres humanos y que cometemos errores. Así es que, como lo comentas, maestra, ya dieron el primer paso, que es escribirlo, desahogarse a lo mejor de forma uh-huh. escrita. Muchas veces otros acostumbran a grabarlo, otros acostumbran directamente a irse con la persona y decírselo de forma directa. Pero ustedes realizaron un ejercicio. Ustedes han realizado ese tipo de ejercicios y yo les quiero preguntar, ¿ustedes estarían dispuestas en este momento a leer o decir algo con respecto a este tema que estamos abordando? Uh-huh. Sí, sí. ¿Quién dijo yo? ¿Empezamos con Silvia o Eli? Eli. A ver, Silvia está acá, Eli está acá. No se haga mora. Mira, ¿alguna frase, algún pensamiento, bueno, algo que quieras decir? No trates de buscar la palabra correcta para pedir perdón. La palabra correcta viene desde el fondo de nuestro corazón y es la mejor que puede salir. Perfecto. ¿Y esa frase de dónde la sacaste? O por ahí la vi. Te gustó mucho y se te quedó mucho. La quise compartir aquí en este momento. Okay, Silvia. Violeta. Perdón, Violeta. Sí. Violeta, perdón. El perdón y el olvido uh-huh. es la armadura perfecta uh-huh. para el olvido y sentirse bien uno mismo. Perfecto. Griselda. Bueno, pedir perdón es reconocer que fallamos y uh-huh. Y no es humillante de ninguna manera. Es reconocer el error que tuvimos. Okay. Laura. Perdonar es abrir la puerta para liberar a alguien y después darte cuenta que el prisionero eras tú, okay. Siddhartha. Perfecto. Profesora Alejandra. Perdonar es el significado del verdadero amor. Solo quien ama realmente perdona. Uh-huh. Bueno, yo nomás les puedo decir que amen mucho, olviden. Y perdonen y se los dice una amiga y más tarde se los dirá la vida misma. Bueno, perdonar es el sentimiento más sincero que tiene el ser humano para consigo mismo, porque eso nos ayuda a liberar, no liberar a otro, a liberarnos a nosotros de los sentimientos malsanos que traemos arraigados. Perdonar es liberarnos de las enfermedades que nos provoca el odio. Ok. Evelyn. El perdonar es lo más hermoso que hay en la vida. Uh-huh. Gracias. Y es que realmente todo lo que ustedes han dicho de diferentes formas, pero es en el mismo sentido. Sí. Es hermoso, te libera, te ayuda a identificarte, a encontrarte. Y bueno, creo que por aquí hay una frase que nos están mandando.
donde, bueno, nos comentan, pues también la palabra de decir te quiero es muy importante y es parte fundamental para que nos vayamos sensibilizando y entender a los demás. Uh-huh. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué podemos rescatar de este tema del perdón en esta plática que hemos tenido? Que el rencor únicamente le hace daño a quien lo trae. Sí, que perdonar es lo mejor que puede hacer uno para liberarse completamente y, como dices, decir te quiero para complementar ese descanso, ese remanés de nuestra alma. Uh-huh. Y descargarnos todo eso que tenemos por ciertas cosas, personas, y que no nos trae nada bueno, nos enferma el alma nada más. Okay. Dime. Otra cosa del perdón también, en la vida personal, cuando tenemos problemas con una persona, el pedirle perdón a esa persona muchas veces nos deja descansar y seguir nuestra vida más seguros, más alegres, más felices, y dejar lo que pasó en el pasado. Uh-huh. ¿Alguien más? Pues más que todo hay que saber perdonar. Uh-huh. Para ser perdonados es muy difícil, pero hay que saberlo hacer. Ok. ¿Alguien más que quiera decir un comentario? Lo que decía ahorita Alejandra, que el rencor es un carbón ardiente que tenemos en el corazón y que solamente el perdón lo puede sacar, aliviar y sentir esa sanación desde uh-huh. adentro. No nada más desde afuera decir sí te perdono, sino desde adentro liberar ese ardor, ese carbón caliente que tenemos. Así es, y es que es esencial para el ser humano de que nosotros podamos entenderlo primero, para que nosotros podamos y podamos aplicarlo. Uh-huh. Si no queremos pedir perdón, no hagamos algo que ofenda a los demás. Exactamente. Ay. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Y lo que no nos pueden perdonar nuestros televidentes, bueno, es que les manden ustedes saludos. Les manden saludos para que, pues, puedan estar bien con ellos cuando lleguen a casa, les digan, me viste, te saludé, muchas gracias. ¿A quién quieren enviar saludos el día de hoy? ¿A quién? ¿A usted? ¿A quién quiere enviarle saludos, Evelia? Pues a mis 6 hijos. A sus 6 hijos. Y por haberme dado esa dicha de que hayan estudiado. ¿Cómo se llaman? Luz María, Álvaro, Elida, Alejandro, Nela y Mireya. Perfecto. Silvia. Un saludo a mi bebecita, uh-huh. Jessica Ibot. Ok. Araceli. Yo le quiero mandar un saludo a mi hija Jessie, a mi hijo Alejandro y a mi esposo. Los amo. Elizabeth. Pues a mi hija Yara Josebet, a mi hijo Mauricio, que está ahorita en la técnica 69 uh-huh. estudiando. Eso espero. y a mi mamá. Sobre todo a mi mamá, que es una gran mujer, y muchos saludos a ella, que es el motor de mi vida. Okay. Maestra Alejandra. Yo quiero agradecer a mi director por la confianza ante el grupo de Escuela para Padres. Agradecer a mis compañeros que me apoyan, como Carmelita, porque luego se enoja conmigo Carmen que no la menciono. Carmen, que siempre me presta su espacio de trabajo. Brenda, que siempre me apoya con el material que necesitamos. Y sí, un abrazo muy fuerte a mis hijos. Ok. Laura. Yo quiero mandar saludos a mis hijos, a mis 2 hijos, a Daniel y a María Fernanda, que también son mi motor, los amo y los adoro. Y espero que me vean. Griselda. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mis hijos, a mis papás y a todos los profesores de la escuela. Perfecto. Violeta. Un saludo a mi esposo y a mis 3 hijos. Eli. Un saludo a mis 2 hijos, a mi esposo y a mi familia.
Ok, pues muchas gracias. Y por allá también tenemos algunos comentarios en el chat. Y antes de irnos, de despedir esta transmisión de Hablemos, pues vamos a escuchar y a saludar a nuestros amigos del chat. Adelante, Ana. Así es, aquí están ya la 105, la 107, la 56 y la 60. Y nos dice la 114, me parece muy buen tema, pero deberíamos invitar a los padres a que vean estas conferencias para compartir todas esas opiniones. Nos dice Ricardo de la 107, el perdón es el sentimiento más bello. Y aquí una personita envía un mensaje para su mamá, dice, Ara, te amo, me siento bendecida de ser tu hija. Ah, qué bonito, qué hermoso. Muchas gracias por estos comentarios que nos mandan nuestros amigos del chat. Y sí, esa es la intención, de que cada día más padres se integren a este proyecto de Escuela para Padres, tanto en los planteles como en estos remotos que estamos haciendo en radio y en televisión. Los invitamos para que nos escuchen y nos vean todos los viernes en radio y también en televisión. En los diferentes temas que manejamos en Escuela para Padres y con las diferentes escuelas que nos visitan cada semana. Muchas gracias por haber asistido gracias, el día de hoy gracias. A este programa. Y bueno, los dejamos porque ya tenemos el programa de epilepsia y bueno, pues que sigan disfrutando este viernes. Que ya nos vamos de fin de semana. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo. No, regresando de vacaciones, nos vemos en abril. A mediados de abril nos vemos con otro programa más de Hablemos. Hasta luego. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.